Palabra de vida. Del libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Moisés dijo al pueblo: Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien? Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Mas solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia los escogió a ustedes entre los pueblos, como sucede hoy. Circunciden su corazón, no endurezcan su cerviz, pues el Señor su Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amarán al emigrante, porque emigrantes fueron en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te adherirás a Él y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza, Él es tu Dios, que hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga los 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: A los extraños. Jesús le dijo: Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los 3 anuncios que Jesús hace de su propia pasión. En efecto, afirmará: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. De esta afirmación central que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, extraigamos 3 hermosas enseñanzas para nuestra vida. La primera, que no nos acobarde, que no nos escandalice, que no nos entristezcan las pruebas, los reveses, los sufrimientos que podamos tener en la vida. Jesús lo anunció para sí mismo y el discípulo no puede correr una suerte distinta de la de su maestro. En la vida habrán contradicciones, pero no nos acobardemos. Es parte de la existencia y del misterio de vivir, pero podremos superarlas. Segunda enseñanza: solo desde Cristo y a partir del sufrimiento que Él ha padecido, nos ha mostrado que el dolor no es un absurdo en la vida del hombre, sino un camino de redención humana.
Lo explicaré en palabras sencillas. Un ateo sufre de alguna manera con desesperación porque no encuentra ningún sentido a su dolor. Por el contrario, un no ateo, un creyente, asume el dolor uniéndolo al dolor de Cristo en la cruz y ayudando a la obra de la redención humana. Un enfermo, un anciano, una persona en su soledad puede ofrecer su dolor con sentido redentor, con sentido salvador por su familia, por sus enemigos, por los sacerdotes, por la humanidad entera. En Cristo el dolor ya no es un absurdo, no es un disparate, no es una locura, sino que en Cristo el dolor, si lo asumimos con fe y con amor, encuentra un sentido redentor, salvador, purificador, primero para nuestra vida y luego aplicado a la vida de los demás. Esto es muy poderoso y hoy los seres humanos quieren evitar a toda costa el dolor. Prefieren inclusive el autoaniquilamiento, el suicidio, la muerte asistida antes que enfrentar algún tipo de dolor, porque en su falta de fe no entienden que el dolor también es redentor, que el dolor también es salvador. En una tercera y última enseñanza descubramos, como afirma el apóstol San Pablo, que todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno y lo no tan bueno, ocurre para el bien de aquellos que aman a Dios. En el amor a Dios y en fe entendemos que no hay cosas buenas o malas. Entendemos el bien o el mal de un episodio desde una mirada puramente humana. Pero si nos apoyamos en Dios, con fe y amor asumimos una situación determinada, descubriremos que de aquello muy bueno, o de aquello bueno, o de aquello regular, o de aquello malo, o de aquello muy malo, Dios sabe sacar provecho para nuestras almas, crecimiento humano y espiritual, purificación interior, humildad de corazón, mayor confianza y esperanza en el Señor. No nos escandalicemos de todo en la vida, de todo en la vida, lo bueno y lo no tan bueno. Dios sabe sacar bendiciones si lo miramos con fe y con amor. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.